un documento sobre la charla de Alberto Fernández y el fondo, pero esta vez emitido por el Fondo Monetario Internacional. Exactamente lo que estábamos esperando. El otro lado del comunicado, a ver dónde se ponían las prioridades, y apareció finalmente el comunicado del Fondo Monetario Internacional. La comunicación de la directora Cristalina Georgieva sobre la comunicación con la Argentina. La señora directora gerente del Fondo Monetario Internacional hizo hoy las siguientes declaraciones sobre la Argentina. Tuve una llamada muy constructiva con el presidente electo Alberto Fernández. Conversamos sobre la economía argentina y la visión del señor Fernández sobre los principales desafíos del país de cara al futuro. He reiterado la disposición del fondo a colaborar con su gobierno y trabajar para allanar el camino hacia un crecimiento sostenible y reducir la pobreza. Acordamos seguir manteniendo un diálogo abierto para el beneficio de los argentinos. Coinciden. Coincidencias y sobre todo mucho foco en lo protocolar de la conversación, ¿no? Mucho foco en lo protocolar de la conversación. Algunos puntos importantes que sabemos ahora de esa conversación. No se mencionó ningún tipo de viaje, de misión del Fondo Monetario de la Argentina para reunirse con los equipos de Alberto Fernández, ni de los equipos de Alberto Fernández para ir a Washington. No se mencionó ninguna palabra acerca del famoso desembolso de los 5.400 millones de dólares que están pendientes del acuerdo con el fondo, que tenían que llegar en el mes de septiembre, que no llegaron y que se fueron postergando. No aparece ninguna mención en esa conversación el tema desembolso de fondos. Y se pone mucho foco o muestra mucho foco las declaraciones de Georgieva en algo que veníamos diciendo, Nico y Caro, que es en la premura, en la presión del fondo para que se acelere esa negociación. Dice Georgieva que están apurados, de alguna manera, no dice la palabra exactamente apurados, ¿no? Pero dice que cuanto antes empiece esa negociación, están predispuestos a hacerlo rápidamente, ¿no? Lo que sabíamos de antes de esta llamada y de las negociaciones previas es que los funcionarios del fondo, cuando el equipo argentino fue a Washington en septiembre, a principios de octubre, fue el equipo de Hernán Lacunza allá, le dijeron: si es por nosotros, el 27 de octubre dormimos en Buenos Aires. Estamos ahí para empezar una negociación de manera inminente. También hablaron de esperar una señal en 10 días. Y si pensás en términos, la presidenta del fondo es casi una mandataria más en el universo, digamos, sí, tiene el estatus de presidente casi, fue de las primeras personalidades que saludó a través de Twitter, saludó la asunción de Alberto Fernández. Muy bien, Ceci. Gracias, Ceci.